Mi gente hermosa del Facebook, ya ando aquí, Giovanni Domínguez, técnico maquillista artístico profesional y conductor de este programa Hablemos de Estilismo. Con toda la actitud, ya dándole duro este fin de semana. Una mañanita demasiado alegre, ya son las 10 de la mañana con 3 minutos. Ya gracias a Dios, 14 de julio, ahí va el añito, ya casi a la mitad del año. Y a ver qué tal nos va pintando este año 2018. Esperemos que muy bien para todos aquellos estilistas, peluqueros, barberos, muy buenos días, bienvenidos a este programa de Hablemos de Estilismo. Y vamos a empezar con una muy buena información para ustedes. Venga, mientras, vamos a disfrutar, venga. Gente del Facebook, ¿cómo andan? ¿Qué tal les está pintando esta mañanita? ¿Desde qué parte de la República Mexicana me andan escuchando? Coméntenos, díganos desde qué parte de la República. Y como siempre, yo siempre les digo ese gran, grandísimo favor. Que no se le olvide compartir este programa que es exclusivo y dedicado para todos aquellos que son estilistas, peluqueros, barberos o que se dedican a un solo ramo del estilismo. Ya sean peluqueros, ya sean peinadores, maquillistas o que se dedican única y exclusivamente al maquillaje o nada más a lo que es spa de uñas. Coméntenos hasta dónde se anda escuchando esta bella y sexy voz. Y sobre todo sexy. Pero siempre, siempre muy alegres. Y con toda la actitud y cargados de información al tema de hoy. Va a estar súper mega bueno. Y es que es dedicado para todas aquellas que apenas van haciendo su carrera profesional como estilistas. ¿A quiénes me refiero? A las chicas, alumnas. O bien es su caso que tú ya, a lo mejor tienes un tiempecito de haber egresado. Y que sin embargo, aún no te atreves a abrir tu salón de belleza. Entonces es especialmente para ti, para que vayas viendo todos los tips que te vamos a dar, las sugerencias y consejos. El tema de hoy está muy bueno. Y es que vamos a hablar en qué momento puedo abrir nuestra estética o mi salón de belleza. O bien en su caso mi peluquería. ¿En
qué momento puedo hacer eso? ¿En qué momento me puede dictar el tiempo para que yo pueda abrir mi salón de belleza o mi peluquería? Aquí yo te vengo a dar ese consejo y ese tip. ¿Cómo le vas a hacer? ¿En qué momento y en qué tiempo? Así que te voy a poner al corriente de toda esta información que traemos para ti en Hablemos de Estilismo. Pero eso sí, no se les olvide compartir este programa que es exclusivamente para ti que eres estilista. ¿Eres peluquero, barbero? Pero estás dentro de este ámbito hermoso que es la belleza. Muy buenos días todos ustedes. ¿Desde qué parte de la República Mexicana me andan escuchando? Veo que hay gente que se anda conectando. Me gustaría mandarles saludos, pero aquí no me aparece quiénes andan conectados. Pero mientras coméntenos, díganos quiénes son, dónde andan, cómo les está yendo y les está pintando esta mañana alegre. Este sabadito alegre, ya son las 10 de la mañana, 14 de julio. Este año 2018 se va a ir de volada. Ya estamos más de la mitad, a ver qué tal nos va. Y nos tiene que ir muy bien. Siempre ya me están llegando aquí unas notificaciones de que sí andan compartiendo esta transmisión. Muchísimas gracias a toda esa gente que anda compartiendo la transmisión, que ahorita es totalmente en vivo, ahorita, pero en un rato más quedará grabado en mi muro, ahí quedará grabado y lo podrán reproducir las veces que ustedes quieran escuchar única y exclusivamente si quieren nada más el consejo, los tips que traemos. O la parte que se estén perdiendo, no importa, ustedes lo van a reproducir las veces que quieran. Y no nada más este programa, o al menos esta transmisión, sino todas las que hemos hecho. Tanto nos pueden encontrar en la página, en mi cuenta personal, en mi muro, o bien en su caso en las retransmisiones en YouTube, también en YouTube también estamos. No se les olvide también por allí. Siempre con transmisión nueva y tema nuevo para ti. Pero ya como es un fin de semana demasiado alegre, y que le andamos poniendo un poquito aquí de música, algo motivador para que tú que vas, no sé, vas en camino a tu salón de belleza, o ya te encuentras dentro de ella, pues le vayas poniendo ambiente a este asunto. Tienes que ponerte totalmente alegre. Es un día nuevo, una nueva oportunidad para que tengas unos nuevos clientes o tus clientes sigan llegando a tu salón. Y como les digo, nosotros siempre andamos de fiesta. ¿Cómo lo hacemos? No sé, pero siempre andamos de fiesta, ¿verdad? Y es que andamos festejando siempre diario a toda esa gente hermosa que el día de hoy anda de manteles largos, y es a todos aquellos cumpleañeros que ya están aquí sus mañanitas para todos ellos. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Qué linda está la mañana. Del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Así como nosotros andamos de fiesta y festejando a todos aquellos cumpleañeros que el día de hoy andan de manteles largo, cumpliendo a lo mejor, no sé, sus 15 años, aunque tengan 40.
El chiste es cumplir años, no importa. Que por la parte de adentro andemos cargando a nuestro niño. Pero por fuera a lo mejor nos andamos arrugando, pero eso no importa. Nosotros andamos con siempre con toda la actitud y vivir de nuestra vida siempre. Aquí tenemos una lista de aquellos cumpleañeros que, pues ya les mencionaba, andan de manteles largos. Y vamos a mencionarlos, por ejemplo, anda cumpliendo año nuestra amiga Luna Belén Luna. Gladys Sepol, igual muchísimas felicidades a Gladys. También anda cumpliendo años Elizabeth Peña. También anda cumpliendo años nuestro amigo Antoine Vázquez. Igual le mandamos un fuerte abrazo, que ya anda ahí promocionando un taller muy bueno que va a tener. Así que acérquense a su cuenta personal, Antoine Vázquez. También va a estar cumpliendo años nuestra amiga Leti Gutiérrez. Muchas, pero muchas felicidades a todos aquellos cumpleañeros que el día de hoy andan cumpliendo sus 15 primaveras, aunque en realidad tengan el doble, no importa. Pero nosotros siempre, como niños chiquitos. Pues muchísimas, pero muchísimas felicidades a toda esa gente cumpleañera. Es un sabadito muy alegre, muy rico, donde pues a lo mejor pueden irse de fiesta, irse con los amigos, familiares, con sus amigos, con sus vecinos, no importa con quién estén pasando, pero sobre todo que la estén pasando muy, muy, muy genial. Y sobre todo que recuerden que todo con medida, nada con exceso, y que el alcohol no se lleva con el volante, y que en casita siempre nos van a estar esperando. Así que muchas, pero muchas felicidades a toda esa gente hermosa. Coméntenos, díganos desde qué parte de la República Mexicana nos andan escuchando. Realmente no me sale aquí una lista de quiénes andan, pero sí un numerito. Unos íconos me andan saliendo de sus fotos de perfil, pero realmente no me sale quiénes andan por ahí. Coméntenos, díganos, para mandarles unos saluditos, o a quien le quiere mandar saludos igual. Aquí vamos a darle lectura a todos sus comentarios. También le hacemos lectura, y si cabe mencionar que hacemos lectura, a todos los mensajes que nos andan mandando después de la transmisión. Que nos mandan ahí saluditos. Nos dicen, oye Giovanni, muchísimas felicidades por tu programa y muchísimas gracias también a toda esa gente hermosa. Pero quiero decirles que no nada más es mi programa, es programa de ustedes. Ustedes pueden escucharlo, ustedes pueden sugerir también temas, ustedes también pueden cooperar en este programa, es porque es para ustedes. Ustedes que son estilistas y que se dedican a este mundo hermoso de la belleza, porque aquí únicamente vamos a hablar de un solo tema, y es hablar de estilismo. Y es que el tema de hoy va a estar súper, súper, pero mega bueno. Y es, ¿en qué momento puedo abrir mi estética o mi peluquería? A ver, ¿en qué momento me dicta el tiempo para poder hacerlo? Pues aquí yo te vengo a decir en qué momento puedes hacerlo. Darte un tip, darte una sugerencia de cómo, en qué momento puedes hacerlo. Así que estate atento a todos estos comentarios, a toda esta información que traemos para ti. Ya tenemos ahí unos comentarios del señor Martín Sánchez Salas, que en un rato más vamos a dar mención acerca de ese mega evento que va a tener ya cerca.
Nos pone saluditos, buenos días, ¿qué tal, Martincillo? Muy buenos días, hasta la Ciudad de México, te mando un fuerte abrazo. Y anda escuchándonos, y no se les olvide también compartir esta transmisión, que esto ahorita es totalmente en vivo, en un rato más queda grabado. Así que vámonos de lleno con la información. Hace rato les hacía yo mención al respecto de este tema, que la verdad está súper mega bueno. ¿Por qué? Porque realmente en qué momento puedo dictar, en qué momento me dicta el tiempo para poder abrir mi estética o mi peluquería. Y créanme lo que esto realmente me inspiró a que pues últimamente se han visto mis publicaciones que he hecho en mi cuenta personal acerca de que he estado en distintas pasarelas, en distintas academias, participando como padrino, que le agradezco muchísimas gracias a la maestra Tabita, que el día de ayer, que espero logre escuchar esta transmisión, el día de ayer me hizo el favor de invitarme y tener el honor de poder estar en su pasarela y ser padrino de graduación de sus chicas. Muchísimas felicidades a todas aquellas mis, pues ya ahijadas, le puedo decir, y ya colegas, ¿verdad? Porque ya han recibido su título y que pues ya se encuentran dentro de este ramo del estilismo. Y es principalmente para ellas, y no nada más para ellas, si ya son estilistas y que aún todavía no se animan a querer abrir su salón de belleza, ha de ser por algo. Pero aquí yo les vengo a marcar más o menos el tiempo aproximado, el máximo, en qué tiempo puedes ya abrir tu salón, o sin embargo, en qué tiempo mínimo también. Y así como esta pasarela que estuve el día de ayer y todavía antier, ha estado en otras, y realmente muchísimas gracias a todas estas escuelas que me han brindado el honor de poder estar ahí con ustedes, la invitación que me han hecho. Muchísimas gracias a todas ellas. Muchísimas felicidades también a todas aquellas chicas. Entonces eso me llevó a inspirar en qué momento puedo abrir mi estética o mi peluquería. Y es que principalmente para poder abrirla es de que tú te sientas completamente segura o seguro, de que tengas las capacidades suficientes, tanto como la atención a tu cliente, como sin embargo pues ahora sí que todas las técnicas que tú tengas o que tú hayas aprendido en tu momento de capacitación. Pero eso sí, si yo te estoy diciendo que tú te sientas capacitada o que te sientas ya con la seguridad de poder hacerla, es porque tú ya fuiste a seminarios, ya fuiste a talleres, no solamente se trata de que tú vayas a una academia de belleza y aprendas la tabla del 1, que te den las bases prácticamente de que, cómo es este ámbito de la belleza, cómo hacer las aplicaciones, las herramientas, conozcas todo prácticamente. Sino también se trata de todas aquellas capacitaciones que pues se vienen dando en tu área de localidad donde te estés radicando. ¿A qué me refiero? Que en el lugar de tú, de la República Mexicana, donde te encuentres, siempre va a haber talleres, siempre va a haber seminarios, siempre va a haber expos belleza. Y que jamás nada ni nadie te tiene que limitar a que tú vayas a este tipo de eventos. Porque sin embargo te van a servir de mucho, siempre en cada taller, en cada seminario o incluso en cada expo te están expirando un documento que ya es un diploma, reconocimiento o sin embargo que bueno fuera alguna certificación también, pues siempre esos documentos también te van a estar avalando y dándote un soporte para el conocimiento que tú tienes. Entonces realmente en qué momento tú lo puedes hacer es en el momento que tú te sientas ya segura o seguro de que lo vas a poder hacer. Para que al rato que tú abras tu salón de belleza o estética y te estén diciendo, oye, quiero que me hagas tal trabajo, y que realmente te quedes, ¿what? Realmente no lo puedo hacer. Te vas a llevar un mal sabor de boca y tu cliente igual.
Porque creyendo de que realmente sabes hacer las cosas, tú agarras y les dices, pues a lo mejor algún pretexto puedes poner. X, realmente, yo nunca he puesto peros. Pero en algún momento, para toda esa gente que le ha tenido el temor de poder abrir su estética, siempre se consiguen peros y pretextos. Creo que se consiguen más pretextos que las capacidades para poder hacer algún servicio. Entonces no nada más se trata de que pues ya salí de mi academia de belleza, ya egresé, ya tengo un título, ya tengo algún reconocimiento. No nada más se trata de eso, sino que recuérdenlo muy bien que este ámbito, esta profesión ya, porque debe ser marcada como una profesión, no como un pasatiempo. O sin embargo algún oficio, no, para nada, esto ya es una profesión. Esta profesión cada año viene cambiando, cada año viene actualizándose. Así que qué mejor que tú le vayas poniendo el empeño a tus actualizaciones. Y que a lo mejor para familiarizarte un poquito más vayas trabajando y formes parte de un equipo de trabajo, de alguna estética, de alguna peluquería, de algún lugar donde esté brindando los servicios del estilismo, que tú te vayas acercando, que formes parte de ese equipo y por ahí también vayas captando algunos clientes, vayas, no sé, a lo mejor familiarizándote más con las herramientas, con las técnicas también. No, recuérdalo muy bien que no es lo mismo atender a tus modelos en tu estética, en tu salón, perdón, en tu, pues sí, en prácticamente tu salón de tu academia. Que estés manejando un maniquí, que la mala estés haciendo un peinado a prueba. A que agarres y que ya llegue tu cliente a tu salón de belleza y por algún jalón te diga, au, me duele. No es exactamente lo mismo. Entonces es otra forma de poder entrenarte, es de que tú ya formes parte de un equipo de trabajo, en una estética, en una peluquería, y que le vayas poniendo empeño también por esa parte, de acuerdo al trato también al cliente. Recuerden, hemos tenido transmisiones pasadas que hemos hablado de esos temas, de cómo atender a ese cliente. Vayan escuchando esas transmisiones también. Y sobre todo que siempre les he dicho que, como por ejemplo el día de ayer me enseñaron una boleta de una chica que realmente muchísimas felicidades y que me enorgullece porque es parte de mi staff, es parte de mi staff, de mis chicas maquillistas que ando cargando. Y que ayer me mostró su boleta y realmente tiene un 9.9. Casi el 10, ya se está llevando el 10 esta chica y muchísimas felicidades. Y pues ese documento tiene que quedar enmarcado en su salón de belleza. Pero aún así no porque saque el 9.9 significa de que ya puede abrir su salón, para nada, al contrario. Tiene que capacitarse más tiempo, ¿por qué? Porque es lo que les acabo de mencionar, que es lo que les acabo de decir, que es prácticamente que esto del estilismo cada año viene actualizándose, cada año viene siendo diferente. Y que siempre tenemos que estar a la vanguardia y con toda la información que cada año se viene generando en este estilismo. Pero para esto, el tiempo aproximado que más o menos viene marcándose de acuerdo a la profesión es el tiempo máximo. A lo mejor si tú quieres capacitarte totalmente bien de acuerdo a tener contacto directo con tu cliente o sin embargo algún producto o tus técnicas que vayas manejando, un tiempo máximo de 5 años estaría súper bueno, que le vayas poniendo 5 años de prácticamente empeño a que formes parte de ese equipo de trabajo. 5 años aproximadamente, tú ya tienes que estar totalmente lista o listo. Y un tiempo mínimo, el mínimo que tú le puedes poner empeño a eso, es de 3 años. No inmediatamente quieras lanzarte a correr cuando apenas estás gateando y dando tus primeros pasos. Esto es poco a poco.
Vámonos despacio, dijera el corredor. Y esto es por algo que te lo dice, porque realmente es que esto de la belleza tienes que darle muchísimo auge de acuerdo al tiempo que tú te vayas marcando. Entonces, prácticamente, les decía yo, el tiempo máximo de 5 años, mínimo 3, para que te vayas preparando una vez que hayas egresado de tu academia de belleza y que ya te sientas totalmente segura de que digas, ya, hasta incluso hasta mis propias técnicas las he creado, hasta incluso yo puedo dar, hasta por qué no dar unas clases igual. Pero el tiempo máximo es de 5 años y mínimo de 3. Y no nada más para eso, créamelo, porque me ha tocado y he sido testigo presencial de algunas academias, incluso donde hasta incluso las maestras terminan saliendo de academias de belleza, saliendo inmediatamente, ya son maestras. Solamente que hayan salido con honores, que tengan todo el conocimiento. Pero créanme, lo que no es exactamente lo mismo atender un salón de belleza que atender todo un grupo de estilistas, que futuramente serán estilistas, que atender a un grupo en un salón, en una academia, es totalmente distinto. Así que debemos de tener capacitaciones para todo. Y sobre todo de que debemos de sentirnos totalmente seguras para esto. Consejo que yo te doy, una vez que tú a lo mejor hayas sido parte de este equipo de trabajo y que tú ya te llegaste a familiarizar con los clientes, de que sin embargo tú ya trabajaste muchas técnicas, ya sabes manejar un salón de belleza, que digas ya puedo abrir mi salón, ya lo voy a hacer. Bueno, si tú ya formaste parte de ese equipo, lo recomendable es de que tu salón de belleza o tu peluquería, lo que vayas a abrir, lo abras totalmente a una distancia considerada a donde tú trabajaste. ¿A qué me refiero? De que no lo pongas a un costado, porque es prácticamente generas conflictos, por decir así, con las personas que estuviste trabajando con ellos, o sin embargo es darle una competencia desleal. Entonces no hay que ser desleales, al contrario, hay que ser leales, de que tú te puedes ir a trasladar, no sé, a lo mejor a la colonia contigua, o sin embargo, no sé, a lo mejor al otro lado de la ciudad donde tú estés radicando, o del lugar donde tú estés radicando, trasladarte a una distancia considerable, que no le puedas tanto incluso afectar al lugar donde tú estuviste trabajando, donde prácticamente le debes de tener un amor y un respeto, porque es un lugar donde tú le llegaste a aprender tú también, y que ahora tú te vas a lanzar a un nuevo futuro, a un nuevo proyecto. Y es obviamente ganarte tus propios clientes también. Y créamelo, que los clientes, a donde tú te vayas, los clientes siempre te van a seguir. Los clientes leales, esos siempre van a estar atrás de ti. Así incluso te vayas a radicar a otro estado, sus clientes te van a ir a buscar, ¿eh? Hasta ese grado han llegado los clientes. Sobre todo que siempre les doy una recomendación, que cuando abran su salón de belleza, su escaparate tiene que tener una muy buena vista. ¿A qué me refiero al escaparate? Es prácticamente la fachada. A la fachada de tu salón de belleza tiene que tener una buena imagen, tanto tú como imagen en tu salón de belleza, como la imagen personal. La imagen personal que tú manejes es también en la que está vendiendo. Recuerden, hemos tenido programas anteriores y hemos hablado de esos temas también. Entonces ese consejo siempre les estoy dando, no nada más se trata de que ya lo estoy poniendo, ya estoy instalando mi salón de belleza o peluquería y venga, ¿no? Y venga los clientes, no, también se trata de dar imagen. Así que pongan empeño a esa parte también. Y
hay otra parte también en la cual tú ya sales de tus salones de clase, tú ya sales de esa academia donde estudiaste y que dices es que me voy a dedicar únicamente a los servicios a domicilio. Esa es otra parte también importante. Porque aquí ya en lo que estás haciendo en esos servicios a domicilio es que prácticamente tú ya estás dando un servicio directo al cliente en su lugar donde está de manera cómoda, ¿no? Y ya habíamos hablado de esos temas igual. Pero aquí es a lo que vamos es lo siguiente. Ahí existen, recuerden, esos pros y contra de los trabajos a domicilio. Que realmente en los contra es de que si tú saliendo de una academia de belleza no vas a tener una familia... que no te familiarices con un lugar donde esté establecido un salón de belleza. Entonces tú ya no estás trabajando con áreas de salones, como es el área de lavado, el área de tu estación de trabajo, esas áreas que hemos siempre platicado. Entonces, es una gran diferencia respecto de los trabajos a domicilio. Tú cuando sales de tu academia, de que ya egresaste, ten mucho cuidado al respecto sobre eso. Porque sí podrás hablar al respecto sobre el trato trato del cliente, de que tú ya estás hablando con el cliente, de que tú ya le estás atendiendo de una manera muy distinta. Pero el lugar no es el mismo. Recuérdenlo muy bien, seguí todos esos consejos, recuérdenlo muy bien. Yo no vengo a solucionarles esos problemas de que, pues, cómo abrir mi salón de belleza, ¿no? O en qué momento hacerlo. Yo no les vengo a solucionar esos problemas. Recuerden, el problema somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay algo que no hacemos o no estamos haciendo bien. Entonces tú sabrás en qué camino seguirle, yo nada más te estoy yendo y decir, ese camino es el bueno, ese podría ser también, o el otro que está aquí a este lado te puede convenir. Ya tú decides en qué camino caminar. Vaya la redundancia. Aquí otro comentario de Juan Carlos. Oye, Juanjo, qué bueno que te andas conectando. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dice, hola Giovanni, buenos días. Mira, yo tuve un empleado al cual apoyé mucho. Y cuando puso su salón, lo puso a 4 locales del mío. Órale, qué fuerte. Y por más que le dije que se fuera más lejos, no quiso. Y puso más adelante lo puso más adelante del mío. 2 meses fracasó por la gente que no siguió como lo creía. Ok, correcto. Pues fíjate que eso sí suele suceder, mi querido Juanjo, y que realmente es lo que les acabo yo de mencionar hace rato, que si tú estás saliendo de un equipo de trabajo, de un lugar donde estuviste trabajando y por tenerle amor y respeto a ese lugar, lo recomendable es de que lo hayas más en una distancia considerada, en otra, no sé, a lo mejor la colonia contigua, que es lo que les decía yo. O que sin embargo te vayas al otro lado de la ciudad. Que sobre todo te ganes esos clientes que tú tienes. Y muy cierto lo que dice Juan Carlos de que llegan a fracasar. ¿Por qué? Porque realmente nosotros como dueños de nuestro salón de belleza tenemos unos protocolos que tenemos que seguir y que le estamos enseñando a nuestro equipo de trabajo. Y sin embargo que cuando esos equipo de trabajo, por tener ya siempre, fíjate Juan Carlos, ¿qué es lo que llega a pasar? Que cuando nosotros estamos marcándoles muchos ese protocolo de que tienen que seguir a lo mejor algún uniforme o que tienen que llegar a un determinado horario de trabajo o que vamos... Esas reglas que nosotros estamos marcando, cuando nuestro equipo de trabajo se llega a ir, por capricho, ya no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Que nuestros clientes y hasta incluso se llegan a acostumbrar a esos protocolos. Y que cuando van a visitar a ese ex compañero de trabajo,
a ese ex elemento que tuvimos ahí de nuestro equipo de trabajo, pues realmente ya no están llevando esos protocolos y pues el cliente pues ya se lleva ahí el mal sabor de boca. ¿Y qué es lo que sucede? Que van contigo. Y nunca falta el chismecito, ¿no, mi querido Juan Carlos? De que te dicen, no, pues es que se te fue, pero realmente no está haciendo bien su trabajo. Pero bueno, algunos le llaman karma, pero otros le llaman justicia. Y es porque realmente no se dedicaron a la capacitación. A la capacitación y sobre todo a la competencia leal. Pero en fin, es por algo que nosotros les venimos a dar esas pistas y esos consejos de qué manera tú puedes ya, en qué momento incluso, ya puedes abrir tu salón de belleza. Así que échenle ganas al respecto sobre eso. Yo mientras ya estuve aquí prácticamente hable. Y me estoy quedando ya sin saliva. Ando algo ronco, eso sí, no sé por qué amanecí algo ronco. Con un pequeño dolor de garganta, espero no me esté afectando para el próximo programa. Yo sé que no. Pero aquí yo siempre les voy a traer muy buena información con temas distintos, el programa distinto. Y recuérdalo muy bien que tú puedes sugerir, si eres estilista, puedes sugerir los temas. Puedes hablar de temas también, poner tus comentarios. Puedes hacer tus preguntas también, yo te las voy a contestar con muchísimo gusto. Y nunca se les olvide compartir esa transmisión que es totalmente en vivo ahorita. Ya son las 10:38 de la mañana, 14 de julio, gracias a Dios. Un nuevo día, una nueva oportunidad para seguir con nuestros salones. O con nuestros estudios, ¿ok? Pues yo mientras me voy a un pequeño cortecito de música, porque ya andamos aquí ya sin saliva prácticamente, y yo los quiero dejar con un tema y algo movidito en esta mañana alegre, que se venga sonando algo de ritmo. Es el señor Luis Miguel de Amargue, con el tema Migajas de Amor. Muy buenos días, estás en Hablemos de Estilismo, bienvenidos, venga. ¿A qué me llamas si dices que no habrá un mañana? Si cada día que nos vemos solamente me hablas de él. Soy un capillo, sueño de una noche loca, el beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra. Para otra vez, amor, no te dejes la llave dentro del corazón.
eso fue algo muy movidito que tenemos el día de hoy aquí en Hablemos de Estilismo, ya con toda esta actitud que teníamos, o que te cargamos todavía el día de hoy, y que le vamos a dar todavía a este día que ya está iniciando hoy, 14 de julio, gracias a Dios, les decía yo, ya son las 10:43 de la mañana. Y seguimos aquí en Hablemos de Estilismo. Otro comentario de Juan Carlos. Dice Juan Carlos, imagínense, recuerdo el tema de acuerdo al comentario que nos hizo ahorita. Tiene aquí otra, dice, también tiene que ver el carisma y el buen trato. Y él dice, y aunque trabaje muy bien, no le gusta vestir ni comportarse. Y a mucha gente, a muchas personas no les gusta eso. Y sí es cierto. Totalmente cierto, mi querido Juan Carlos, porque realmente, ¿qué es lo que les decía yo hace un momento al respecto sobre que tú principalmente no nada más se trata de tu escaparate, que debe de tener una buena imagen, sino que también tu persona? El trato con el cliente que tú ya debiste haber manejado muy bien. Y que sin embargo cuando abres tu salón de belleza o tu peluquería realmente les está yendo mal. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de que estés dando el servicio totalmente bien o que sepas hacer tus trabajos muy bien, hacer tus servicios muy bien, sino la imagen que también estemos dando. Eso implica mucho desde que tú estás estudiando. En una academia de belleza tú ya prácticamente debes de tener y trabajar todos los servicios que haces en tu persona, porque desde ahí vas a aprender a manejarte tu imagen. Si nada más de ejemplo te pongo, el doctor siempre anda vestido de blanco, anda siempre con su batita y aunque esté estudiando, siempre anda vestido de blanco y lo mismo sucede con nosotros. Así que ponga el empeño a nuestra imagen también. Y pues bueno, vámonos directamente con las menciones que tenemos como en cada programa al respecto de los eventos y talleres próximos que ya se vienen acercando ya a la vuelta de la esquina. Y que sin embargo no le estamos poniendo atención a esos eventos. Vayan acercándose en las redes sociales también. Y vámonos de manera ordenada, de acuerdo a las fechas, que este próximo 20 y 21 de agosto, ya un servidor, Giovanni Domínguez, vamos a tener un taller de maquillaje artístico. Este próximo 20 y 21 de agosto, taller de maquillaje artístico en la Sala Técnica de Burgoa, en la calle Independencia, entre JP García y Díaz Ordaz. Ahí vamos a tener ese taller de maquillaje artístico. Recuérdalo bien, tú te puedes acercar en redes sociales y donde puedes pedir información con Gladys Garcés. Ahí en Gladys Garcés tú puedes pedir información en redes sociales, entras a su cuenta personal, le puedes mandar un inbox. O sin embargo puedes mandarle un WhatsApp o hacerle una llamada al 951-136-9533. Ahí tú le puedes pedir toda la información al respecto de este taller próximo 20 y 21 de agosto. Única y exclusivamente maquillaje artístico. Y según me comentaba Gladys, que ya andan por lo menos ocupándose algunos lugares. Recuerden el límite de este taller va a ser para 10 personas. No va a ser más, solamente 10. Y me estaba comentando Gladys que ya tiene 4. Todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo para que puedas apartar tu lugar. Así que vayan aplicándose también acerca de este taller de maquillaje artístico. Y también otro mega eventazo que ya se viene acercando es este 2 de septiembre en Salina Cruz, Oaxaca. Obviamente con la Expo Belleza Salina Cruz, Oaxaca, este próximo 2 de septiembre. Van a estar grandes estilistas, una lluvia de estrellas y grandes masters del estilismo.
Y que ya se encuentran en cartelera nuestro querido y gran maestro Carlos Camacho en peluquería y barbería, gran estilista, gran máster. Y que de acuerdo a la demanda que tuvo el señor Carlos Camacho en los talleres y el evento que tuvo en Puerto Escondido, regresa nuevamente a Salina Cruz y a Puerto Escondido también. ¿Y cómo le va a hacer este gran máster Carlos Camacho esos nuevos talleres en un segundo bloque que van a tener en Salina Cruz, Oaxaca, este próximo 27 de julio? Y en Puerto Escondido, 29 de julio. Ya está próximo a estos talleres, así es que vayan acercándose y vayan asegurando sus lugares, porque una vez que asegures tu lugar y estés dentro de este, de estos talleres que va a dar el señor Carlos Camacho, tú estás entrando de manera gratuita al evento 2 de septiembre en Salina Cruz. O sea que pagas dos pájaros de un solo tiro. Y qué mejor con estas mega promociones que trae para ti la empresa Pasarelas de Belleza, presidida por el señor Martín Sánchez Salas, y que tú puedas acercarte a su cuenta personal de señor Martín Sánchez Salas y pedir información de estos eventos que ya viene próximo, e incluso en la cuenta, en la página de oficial de Expo Belleza Oaxaca, ahí te van a estar dando también toda la información de estos talleres, de este evento 2 de septiembre, Expo Belleza Salina Cruz. Otros estilistas también que estarán presentes, el señor padre del color, el señor Sergio Vences, con todas estas técnicas, estos grandes seminarios que va a tener, y que va a tener una gran escuela que trae para ustedes en esta expo. El señor Sergio Vences ahí va a estar con todos ustedes en todas sus técnicas de color, colores neones y pasteles. Ahí les vas dando toda la información para ti, que tú puedes a lo mejor tener una duda al respecto de color. El señor padre del color, y digo padre porque él sabe todo, y ahí me refiero a todo lo que incluso puede contener cada tinte, cada marca. Él te puede estar hablando de todo lo que contiene, en qué momento puedes aplicarle y cuál te conviene de acuerdo a las marcas, cuál te puede convenir de acuerdo al cabello que estés manejando. Así que son grandes escuelas que van a llegar a Salina Cruz, Oaxaca, y una de ellas es con diseño de imagen, prácticamente desde grandes firmas de Europa, desde Cataluña, España. El señor Pablo Gómez, mejor conocido como Pablo Goch, ahí va a estar presente con todos ustedes, con una gran técnica, con una gran academia. Así que cero show y prácticamente mucha educación. Así que si tu demanda nada más era únicamente educación, aquí la vas a tener. Así que pongan mucha atención, recuérdenle las cuentas personales de Facebook con el señor Martín Sánchez Salas, o a la página oficial de Expo Belleza Oaxaca. Ahí te van a dar toda la información al respecto de estos talleres, de estos eventos también. Recalco la fecha, próximamente el señor Carlos Camacho con peluquería y barbería regresa con un segundo bloque a Salina Cruz, Oaxaca, este próximo 27 de julio, y Puerto Escondido, 29 de julio. Ahí también se va a encontrar el señor Carlos Camacho con peluquería y barbería. Tú te apuntas a estos talleres y prácticamente entras al evento de este 2 de septiembre en Salina Cruz, Oaxaca, totalmente gratis para ti. Así que esta información también te sirve, tú que ya estás saliendo de tu academia, que recuerden lo que es muy bien el tema de hoy, que es prácticamente en qué momento puedo, pues ahora sí que poner mi salón de belleza o mi peluquería. En qué momento puedo abrirla ya. Pues ya estuvimos hablando al respecto de los temas, de ese tema en especial. Los tiempos aproximados que te tienes que dar para que puedas abrir ya y que pongas tu salón de belleza o tu peluquería. Y es uno de esos temas que era de que tú te capacitaras, de que tú te movieras en ese ámbito de los talleres, de los seminarios, de las expos belleza.
Y que ya les hice mención de una, pero rápidamente, rápidamente voy a hacer rápido esa información. Les decía yo que vamos a tener un taller de maquillaje artístico 20 y 21 de agosto aquí en la capital de Oaxaca de Juárez. Y una Expo Belleza el 2 de septiembre, Expo Belleza Salina Cruz. Con sus respectivos talleres de peluquería y barbería con el señor Carlos Camacho, 20 de julio, Salina Cruz y 29 de julio, Puerto Escondido. Así que estén pendientes toda aquella gente que sean de los alrededores para que se vayan apuntando a esos talleres y entren de manera gratuita a ese evento. Pues bueno, ya estamos prácticamente en la recta final de este programa de Hablemos de Estilismo. Si tú te vienes conectando apenas y apenas estás sintonizando este programa, pues no te preocupes porque este programa va a quedar grabado en mi cuenta personal. Ahí puedes reproducirlo las veces que tú quieras y escuchar toda la información que traemos para ti en este programa con este tema tan importante que fue que prácticamente en qué momento puedo abrir mi estética o mi peluquería. Si hay algo que te perdiste, tú la puedes escuchar las veces que tú quieras en mi cuenta personal, en mi muro, ahí va a quedar grabada y en un momento más en la retransmisión vía YouTube. En YouTube, recuérdalo muy bien, también me pueden estar buscando el programa Hablemos de Estilismo, ahí va a estar siempre. Todos los programas que hemos tenido en vivo allí se pueden retransmitir y igual lo puedes escuchar las veces que tú quieras. Y también compartir, y no se les olvide compartir este programa, no solamente este, sino en YouTube también. Para toda esa gente hermosa que es estilista, que es peluquera, o que sin embargo se dedican a una sola rama del estilismo, que únicamente se dedican al maquillaje, al peinado, o únicamente a la spa de uñas, a la decoración de uñas, esas uñas de acrílico, de gel, acrigel. Pues este programa fue exclusivamente para ti, por eso se llama Hablemos de Estilismo. Y que vamos a seguir aquí todavía, recuerden, transmisión diferente, tema diferente. No repetimos los temas a menos que tú lo estés sugiriendo o que tú sugieras igual algún tema diferente, lo podemos hacer y lo podemos retransmitir aquí. Bueno, yo muchísimas gracias realmente. Fue un honor haber estado con ustedes. Recuérdenlo muy bien, nos estamos escuchando como hoy, por ejemplo, ya sabadito a las 10 de la mañana y los días martes a las 9 de la noche. Yo los estoy sintonizando, o más que nada, abriendo el programa y esperando que todos ustedes estén sintonizando nuestro programa. Estaban diciendo que se estaba yendo la transmisión, pero regresamos rápidamente. Ya regresamos rápidamente, logramos retomar. Y eso únicamente para despedirme ya. No puedo ir sin despedirme, obviamente, y agradecerles a todos ustedes que se estuvieron conectando. Muchísimas gracias. Para mí fue un honor haber estado con ustedes. Es un fin de semana para que se vayan a disfrutar. Que se vayan de antro. Todos aquellos cumpleañeros que hicimos mención hace ratito en la mañanita, al inicio del programa. Que la pasen totalmente increíble. Recuerden que todo con medida, nada con exceso. Y que el alcohol no se lleva con el volante. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Y aunque no nos estén esperando, nosotros debemos de cuidarnos. A
Así que pasen lo increíble, Diosito, siempre me los bañes de bendiciones, me los proteja donde quiera que se encuentren, que todas sus metas sean cumplidas con un merecido éxito. Muchísimas gracias. Mi nombre es Giovanni Domínguez, técnico maquillista artístico profesional, conductor del programa Hablemos de Estilismo. Pásenla increíble, Dios me los bendiga. Bye bye. Come on. You like this, but you probably won't. You think you're cool, you got the vibe.